Historia. Misión 02. Olipoz. La historia empezó antes de que Urisen subiera al trono, cuando una figura encapuchada y silenciosa le arrancó a Nero su brazo derecho demoníaco. Ahora, un mes después, Nero ha vuelto con un flamante brazo nuevo, el Devil Breaker, para aplastar a las huestes demoníacas de Redgrave. ¡Joder! 15 de junio. That's it. No more wheels from here. All right, guess I'm walking then. Yo, yo, yo. Check it out. What? And this is? From Morrison. I think it's his manifesto. Carta de Morrison. Han pasado... Ese es el que hablaba... El tío que hablaba antes de Dante, ¿no? Han pasado ya 30 años desde la última vez que escribí una carta. No tengo máquina de escribir ni nada parecido, así que de momento tenés que comprarte con mi mala letra. Pues la música está un poco alta, ¿no? Para leer. He oído que vas a volver a Redgrave. No estaba seguro de que puedo hacer por ti. No soy una máquina de matar como tú, ni tampoco ningún genio. Sin embargo, dado mi trabajo, lo mínimo que podía hacer es darte algunas pistas para investigar. No sé si te serán muy útiles, pero bueno, es mejor que nada, ¿no crees? La primera vez que me encontré con Dante usaba otro nombre, Tony Redgrave. What the fuck? Es la primera vez que oigo esto, ¿qué me estás contando? No sé si es de algún otro juego o qué, pero me he quedado loco ahora mismo. Seguro que te ha llamado la atención, Tony Redgrave. Sí, sí, me ha llamado la atención. Tony Redgrave, Redgrave City, ¿es una coincidencia? ¿O hay algo más? Sinceramente no lo sé. Aún así me imagino que si vas allí serás capaz de descubrir la verdad por tu cuenta. Por eso he decidido contarte todo lo que sé acerca de Dante que conozco. Del Dante que conozco. No suelo dar información como esta gratis, chaval. Así que más te vale estarme agradecido. Es verdad que decía que... O sea, no me acuerdo ahora. Que usaba la información, ¿no? Pero no me acuerdo exactamente qué decía. Carta de Morrison. Cuanta más misiones completes, más información podrás consultar. Por ejemplo, la carta de Morrison. Puedes ver esos datos en el menú principal en la biblioteca de la galería. Vale, me gustaría subir el nivel. I'm waiting on you. I'm cooking. Any special orders? Es esto, ¿no? Es lo que me imaginaba yo. Lo que me imaginaba yo es que sube de nivel con ella, ¿no? Por lo menos las armas. O sea, el brazo por lo menos lo mejorará ella, digo yo. ¿Aplasta los huéspedes? Otra vez, tío. Ahí estamos, venga, las mejoras. Hey, I got a new arm for ya. Sucesor del Devil Target, Overture. Onda de choque celestial de Cervera. Ok. Hostias, hostias. Personalizar, cuidado. Aquí podrás usar quemar rocas para adquirir técnicas y cambiar tu equipo, lo que te ayudará en el combate. Navega por las pestañas en la parte superior de la pantalla para seleccionar la sección a la que quieras ir. Aquí podrás adquirir técnicas y habilidades con las que no podrás cambiar tu selección. Selecciona probar para ver si te interesan primero. En técnicas, Devil Breakers. Aquí podrás rellenar tu stock de Devil Breakers. Habilidades especiales te ayudarán en combate, así que asegúrate de llevar suficientes unidades. Lo puedo... Puedo tener más de... O sea, antes podía llevar 3, ¿no? Al máximo. A lo mejor puedo mejorar eso. Para hacer más ataques. Aquí podrás organizar tus armas y tu equipo. Usa editar para crear la configuración que más se ajusta a tu estilo de combate. Objetos. La gema dorada. La miraremos qué es. Aquí podrás adquirir gemas. Para, por ejemplo, aumentar tu salud máxima o continuar cuando caigas en combate. Ok. A ver. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? L1. R1. Objetos. ¿Esto qué es? Piedra dorada creada con un método oculto. Devuelve la vida a los caídos. Ahí. ¿Y las rojas esas? ¿No había dicho que las rojas también devolvían la vida o algo así? Ah, esto lo puedo comprar. ¿Las mías cuáles son? Lo pone ahí arriba lo que tengo yo. Y esto lo puedo comprar. ¿Me da más de vitalidad? Pues lo compro, ¿no? Yo qué sé. Aunque ahora estamos al principio. O sea, no sé. Tengo mucha pasta, pero yo quiero mejorar habilidades. Equipo, a ver. Esto es lo que tengo equipado. Blue Rose. Ah, esta es la pistola. Estas habilidades normales. Doble salto, 20.000. Qué cabrones. Velocidad. Sigue manteniéndole en la misma dirección para ganar velocidad mientras corres. Esto me interesa.
Esquiva un ataque enemigo con un leve movimiento del cuerpo que te permite contraatacar más fácilmente. Bueno, valen bastante, las habilidades estas. Una mejora de Snatch con un alcance mayor. R1 círculo. Ah, vale. Lo de que puedo atrapar ya es, tiene más alcance. Me parece perfecto. Apoyo al enemigo. 45.000. Ah, este es el de saltar en la cabeza. Eso está bien, para hacer más combos. Atracción. ¿Esto qué es? Aumenta la distancia a la que puedes recoger gemas. 50.000. Eso siempre mola. ¿Qué es esto? Por vacación, ex. ¿Cuánto vale? ¿3 millones? What the fuck? Una provocación especial solo para quienes pagan un alto precio. Aumenta el nivel de estilo más que una provocación normal. L3 más... ¿Y eso qué es? ¿El panel de control o qué mierda es eso? Estoy flipando con esta mierda. Vale, a ver. ¿Esto qué es? Fortalece aún más tus disparos con la técnica Color Up. Mantén cuadrado para llenar el indicador de balas, lo que te permite disparar 3 disparos cuando el indicador esté lleno. Sí. Este ya no. Obviamente. Este que... A ver. Añade poder explosivo. Vale, vamos a meter cosas de la espada porque es que solo que hago combos mierdecillas. A ver, ¿esto qué es? Un gran ataque que impulsa... ¿Qué impulso? Que barra los enemigos que te rodean. A ver. Que lo vea. Vale, ese me gusta. Siempre me ha gustado. Aprendemos. ¿Este qué hace? Ah, no, esta es la... Esta es la evolución. No, 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 no necesito esto. Por ahora con el primero va bien. Vale, este me gusta para caer. Es lo mismo que antes, pero en el aire. Aprendemos. ¡Oh! Red Quick Combo 2. Esta no es solo pulsa triángulo, pausa, pulsa triángulo y toca triángulo repetidamente. A ver. Hostia, está guapo, ¿no? Pa, pa, pa. ¿Eso lo tenía en el 4? Lo compro. Combo C. En estado de suelo pulsa triángulo, triángulo, pausa y pulsa triángulo, triángulo, triángulo. Joder. Vale, creo que eso lo voy a dejar para más adelante, ¿eh? Que ya empiezan a valer más. O sea, compro las cosas de 5.000 a menos. Venga, va. ¿Esto qué es? Steed. Una mejora del sistema Steed. Consume 2 unidades de indicador Steed para usar movimientos de Steed de nivel 2. Hostia, esto es verdad. Está rotísimo. Max Act. Activa Steed justo después de un ataque en el momento preciso para maximizar tu indicador Steed. Está rotísimo esta mierda. Así puedes atacar siempre con los Steed de nivel 3. Está rotísimo eso. Devil Breaker. Aumenta el tamaño de tu almacén. Esto lo tenemos que hacer, ¿eh? Lo que aumenta a 4 el número de Devil Breakers que puedes llevar en una misión. Dale. Vale, lo máximo son 8. ¿Y esto qué? Aquí podemos comprar algo, como por ejemplo, ¿esto qué era? El esquive este extraño. Compro uno de los dos, en velocidad o este esquive extraño. Esquive, velocidad ahora no creo que me interese, porque como estoy investigando la zona y tal, pues velocidad. ¿Puedo comprar algo más? Por aquí nada. Con 3.000. Uy, vea, ¿esto qué es? Overture, Devil Breaker de uso general. Elimina a tus enemigos una descarga eléctrica o clavar en ellos. Y teletonado a distancia. Gerbera. Antes lo he leído mal, creo. Cancela ataques con la onda de choque emitida por sus dedos o dispara un rayo convergente de poderosa energía. Comprar todos. ¿Cómo? De todos los Devil Breakers disponibles adquiere uno de cada modelo. No existe ningún descuento por adquirirlos en lote. Ah, como ahora solo que hay dos, pues vale 1.000. Ok. Me parece un poco extraño, pero bueno. Equipo.
A ver, editar. ¿Qué pasa? Espera un momento. Tengo dos de estos y esto una. Tengo cuatro huecos del cargador. Pero se ve que solo que puedo tener tres brazos de cada tipo, ¿puede ser? O puedo tener todos los brazos que quiera. Me estoy confundiendo, no sé. Bueno, la gema azul. Vamos a comprar la gema azul. Ya que me ha sobrado la pasta. Vale. Pues ya estaría. Pulsa L1 para detonar tu Devil Breaker. Activa Brave Away rodeado de enemigos. Crea una versión que los hará volar por los aires. Misión 02. Personalidad. Puedes acceder a la pantalla de personalización desde el menú de la misión. Prepárate bien si quieres pelear con estilo. Joder, está guapo esto, eh. ¿El arriba de la izquierda, eso qué es? ¿Gema roja? La gema morada era lo de... ¿Cómo se dice? La transformación demoníaca, ¿no? Creo. Pero este creo que no se transforma en demonio. Bueno, vamos a empezar. Quiero hacer esta misión. Y lo dejamos por aquí. Battery, una técnica de overture que permite emitir electricidad de la palma de Devil Breaker. Su eficacia depende de si el enemigo está en el aire, derribado o cerca de una pared. Exploder. Coño. Hace una carga como muy rápida, ¿no? De repente. Coño, qué susto. Voy a empezar a dar cositas esto. Cojones, tío. Esto me recuerda un poco al DPC antiguo. Carga, carga, carga. ¿No puedo cargar otro? ¿Y eso? A lo mejor es que tengo que comprar más potencia. Está un poco oscuro, ¿eh? ¿Es necesario que esté tan oscuro? ¿Puedo? ¿En serio, tío? Vale, que empieza. Empieza las hostias, hostia. Creo que haré dos misiones por vídeo. Más o menos. Nivel de estilo. DCBAS. Savage. Los puntos de estilo recibidos y tu nivel de estilo dependerá de la longitud y variedad de tus combos. Esto afectará a tu puntuación final tras la misión. Así que calcula tus movimientos. Pero no puedo hacer eso. Vale, es hacia atrás. ¿Dónde está? Ya está. La cámara está un poco rara, ¿eh?
Ahora, aún me estoy cogiendo, What are demons doing in a city like this? There's something to this place. Pues la verdad es que se ve de puta madre, ¿eh? ¿Se puede subir ahí o qué? Tengo que venir por aquí. A ver. Pues no sé por dónde es. Es de 4. Coño, justo. Joder. ¿Eso quiere decir que es por aquí? Vamos por aquí entonces. Esto parece como un secreto, ¿eh? Porque había como gemas. ¿En serio? ¿Ahora no subes, tío? Venga, hay un enemigo aquí. Ya está. El esquive me parece un poco extraño, pero bueno. Me tengo que acostumbrar a la esquiva. ¡Coño! ¿Qué ha sido eso? Joder. ¿Cómo cambió las armas? ¿Los brazos los puedo cambiar de alguna forma? Estoy apretando R1, mantener. Pero claro, este fijar objetivo. Y el L1 no, porque el L1 es para que haga explosión. Ahora mismo no sé. ¡Lol! Vale. Esto es el panel de control. Vale, pues por aquí era secretillo, ¿eh? ¿Esto qué es? Esto no es nada, ¿verdad? No sé si en este juego habrán... A ver si está esto. ¡Toma! Eso me encantaba, tío, hacerlo en el Devil May Cry 3. En el 4 no recuerdo si está. Hostia, me ha pegado un tirón en el cuello que me he dejado. Me ha dejado más tieso de lo que estoy de normal. Venga, a ver. Vamos por aquí. Venga, 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 venga. No se ve nada. Madre mía, las explosiones que mete este. Yeah.
Venga, cinemática. Cinematic. A este Nero parece que le han puesto un poco la personalidad del Dante del último de DBZ. Vanguardia Quebrantahuesos. ¿Qué ponía? ¿Caína? ¿Cómo cambio de brazo, tío? No veo nada. Ya cambia de brazo. No está nada mal. Madre mía. Me está encantando el juego. Me está encantando. Vale, lo próximo que quiero comprar es lo de... el segundo salto. El segundo salto siempre alarga los combos muchísimo. Voy por aquí. Yes. No veo nada. Cojones, tío. ¿Qué haces aquí? ¿Nada más? Vale. Qué emoción, tío. ¿Lo de velocidad lo tengo? A ver. Lo he comprado, ¿no? O al final no lo he comprado. Había comprado el otro, ¿verdad? ¿O no? Ya no me acuerdo. ¿Es por aquí o por allí? ¿Jugando con DCM Crew? ¿Qué es esa mierda, tío? Opciones, un momento. Juego. Quiero mirar a ver si qué cojones está pasando. Mostrar controles, no. ¿Cuándo con DCM? No sé qué es esa mierda. ¿Esto qué es? ¿Ese cristal verdoso qué era? Azul verdoso, obviamente. Como esquiva ese, ¿no? Como de flipado. Puedo saltar por ahí. ¿Qué es esto? O sea, luz ahí de repente, tío. Solo un puntito, ¿sabes?
tío está ahí luchando que flipas. Trying to stop me. Whatever shall I do? Yeah, I can make this work. ¿Pero qué pasa? ¿Qué? ¿Hay uno? ¿Estoy jugando online? ¿Que hay un tío que está manejando el V este? ¿O qué cojones está pasando aquí? La larva asesina del árbol demoníaco, cría de Nidhogg. Una cría del parásito Nidhogg. Se alimenta de partes débiles del Clipoth, destruyendo su estructura interna. No sé qué me estás contando en de nombres. De DMC Crew. ¿Qué es eso, tío? Bueno, antes también me ha salido de DMC Crew. A lo mejor es... Puño. ¿Qué está pasando aquí? ¿Ya lo he cogido eso? Vale, es automático esto. Parece que eso es automático. O sea, el de DC Crew creo que es como la CPU, ¿no? Que a lo mejor se puede jugar online. Las misiones estas. Creo, ¿eh? Porque si... A lo mejor la misión, mientras tú te vas moviendo por aquí, el tío está ahí luchando de la hostia. ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, bueno. He doesn't seem like a demon to me. V no parece un demonio. Bueno, no lo descartemos todavía, que ya sabe dónde vives, ¿eh? En un mundo donde hay de todo. Wait, which way did I come from again? Siguiente objetivo, pulsa y mantén L3. Si te has perdido, pulsa y mantén L3 para blindar la cámara hacia tu próximo objetivo. No puede usarse en combate. A ver, es por el otro lado, ¿no? Imagino. Ah, pues no, es por aquí. Coño, pues vamos a echar un vistazo por aquí a ver si hay algo. ¡Ah! Hostia, esto mola para saber por dónde tienes que ir, por dónde no, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? ¡Música! ¡Música! ¡Venga, corre! Entonces por arriba. Vamos por arriba, a ver. No hay nada. Por aquí tampoco. Vale. Esto me gusta para saber por dónde tengo que ir. Y así, pues, no ir. E inspeccionarlo todo. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué está pasando? No sé aquí. ¡Ah, que hay un K! Me cago en la hostia. ¿Otro de estos? Ha dicho lo mismo que yo. ¿Qué es esto? ¿Me han dado gemas rojas? ¿Con esa mierda? ¿Escuchamos? ¿Dónde están? Venga, vamos, sube. Venga, ven, That was the force, Frost, not mine. No quiere caerme.
Me tengo que abrir aquello, pero... A lo mejor abajo hay algo, ¿eh? Vamos por aquí, a ver. ¿No hay nada? Ah, una gema azul. Un fragmento, mejor dicho. Well, let's go. Venga, hombre, qué pobre. Vale, así no gasto esto. ¿Qué pasa? ¿Tengo que ir por aquí? Ah, vale, sí. A medida que progreses por los distintos niveles, encontrarás símbolos especiales en algunas partes del entorno, como en paredes, techos o suelo. Misiones secretas, hostias. Si permaneces en un punto brillante del área, podrás ajustar el ángulo de visión para alinear los símbolos. Si lo haces, conseguirás acceder a la misión secreta. Las misiones secretas plantean retos a cambio de una recompensa si las superas. Tras descubrir una misión secreta, selecciona el menú principal y repítelo las veces que quieras. Hostias, eso está bien. No hace falta entrar a la misión en concreto. Con que lo que haces, cubras. Vale, vamos a hacerla, ¿no? Ok. Esto es una misión secreta. ¿Y por dónde se continúa? Ah, tengo que hacer esto. Lo dejo así, ¿no? Ya está, ¿y entra la misión o cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Shall we dance? ¿Qué tengo que hacer aquí? No le ha ido bien. A ver, tutoriales. Había que ponerse. Si pero a veces en un punto. Ahí está. Ah, vale, tengo que ajustar la cámara. Joder. Elimina a todos los demonios. Iniciar. Casi conseguimos gemitas. Gemitas rojas para mejorar. Además, no creo que sea muy larga, ya que es la misión... Uno. Ah, ¿qué es? ¿A tiempo? ¿Me estás contando? Corre, hostia. No sé cómo cambiar la mierda esa.
Ya está. La gema azul, un fragmento, ¿no? Ya me queda uno para aumentar más la vida. No sé cómo cambiar de brazo todavía. Tanto gema azul. Superada. Estoy un poco pensando en qué cojones. ¿Cómo cojones se cambia el brazo este, tío? Porque creo que no me lo han dicho, ¿verdad? Estoy probando con el stick. O sea, con el stick, con la cruceta. A ver, tutorial. Fijar objetivo, cambiar de objetivo, esquivar, asistencia automática. Sellos, cambiar de estilo, siguiente objetivo. No. Nero. Esto es para eso. Vale. Puedes arrancarte el Devil Breaker, pero esto lo rompe, ¿no? No me he dado cuenta, pero imagino que sí. No dice nada de cambiarlo. Pues no me gusta este como el primero, ¿sabes? Me gusta más el de rayo. Aunque esto mola. No te va a engañar. Coño, la cámara. Tengo que aguantar un poco el disparo. Ah, vale. Ahora lo pillo. Yo lo cargo. El primero lo disparo automático, pero después tengo dos disparos cargados. Vale. Vale. Vamos. Me gusta cómo anda, cuando tiene el arma así todo rara. Piri piri. Vale, un poco de luz. Un poco de luz y... ¡Woohoo! Me estampo. A lo mejor el verde es para curarme, claro, es que soy tontísimo. Vale, por ahí no es. Yeah.
¿eh? Joder, tío, lo estoy disfrutando de la hostia. ¿Qué pasa, gente? ¿Está muerto? Joder. Estoy matando a X. ¿Se puede pasar o qué? Ah, tendré que luchar seguro, vamos. ¿What? Ah, vale. Enemigo nuevo. Berserker de Ultratumba ante Nora Infernal. ¡Gol! ¿Qué hace con aquí? Vale, si atacas cuando ataca él, le contrarrestas el ataque. Eso mola. Aunque tampoco he calculado nada, en este combate. Yo quiero tener la habilidad esa de cuando cargo y se carga al máximo. No voy a mentir, esta nueva arma es bastante sweet. Alguien me llama. Cambiar el teléfono. Algunos teléfonos todavía funcionan. Acércate y compruébalos. Y ya está. Me pongo un poco. A lo mejor esto para subir de nivel. Pues sí. Le llamo con el teléfono y así, pues, viene y sube de nivel, ¿no? Que ahora se evita el jefe, ¿no? Imagino. Vale, pues vamos a subir de nivel. Devil May Cry. Está en todas partes. Puedes llamar a Nico para intercambiar gemas rojas por técnicas y objetos. Cualquier teléfono es una oportunidad para llamarla. Me parece perfecto. ¿Cómo subo nivel? Personalizar. There's no such thing as too prepared. Venga, Nico. 17.000. ¿Qué me subo? ¿Velocidad? Ah, me he cambiado esto del esquive. Tengo que comprar esto para poder cargar al nivel 3. Pero por ahora con el nivel 2 voy bien. Nada más. Prefiero antes comprar este que este. Así te lo digo.
Vale, un momento. Porque quiero editar esto. Editar. El primero. Tengo tres Overture. Hacer ataque con la onda de choque emitida por sus dedos o dispara un rayo convergente de poderosa energía. ¿Así está bien? ¿3500 para esto? A ver. Habilidades. Me quedan. Creo que me voy a guardar, ¿no? Para el doble salto. Este igual era. Ah, para que sea un alcance mayor. Ese está bien, tío. Ese está bien. ¿Y esto? Esquiva en cualquier dirección tras un. Tras ejecutar un table hopper, pulsa R1L. Ah, puedo esquivar dos veces. Si hago el momento justo, esquivo y puedo esquivar dos veces. Bueno. Vale, pues me lo voy a guardar. Y compramos el doble salto, que creo que es algo buenísimo. Vamos. Para hacer más combos y tal. Venga. No sé si las gemas rojas se mantendrán entre personajes o cada personaje tendrá sus gemas rojas. Venga, a ver, ¿cuál es el jefe? Creo que este es el del. ¿Cómo se llama? El de. El trailer. ¿Qué enseñaron? El primer trailer, que es el único que he visto. Como ya he dicho 50 veces. Somebody call a doctor? I wasn't expecting any survivors. Sorry to disappoint you. Hey, you happen to see a guy around here? About this big, uses a cane? I was supposed to meet him. Did you snack on him? Your blood is a very precious sacrifice. Eating you would do me no good. I must have every last drop to rule the underworld as king. King? You? I don't know. I mean, you're a big guy and all, but you seem more like a knuckle-scrapping fart in the wind than anything else. No offense. Do you know who I am? No. I shall show you. A ver, empieza esto. Conocer la llama eterna, Julián. A ver, ¿qué combate este? Este tiene que volar, venga, va. ¿No puedo esquivar el aire? A ver. No. No tengo que hacer eso. Joder, no me da tiempo a esquivar. Esta vez he esquivado, ¿eh? A mí no me mientas. A mí no me mientas. Tío, estoy apretando los botones de esquivar. Ahora sí, hombre.
esto me recuerda al Dark Souls. Sí, hombre, ¿cómo fijo eso? Están dando, me están dando. Tío, pero si estoy esquivando, ¿qué está pasando aquí? Tira para atrás. Me he petado, me cago en todo. Bueno, yo esquivo. A mí no me mientas. Gemas rojas. Creo que las gasto todas. Si abandono, ¿qué pasa? No quiero reiniciar, ¿eh? Vale, esta que me han dado de gratis, la usamos y ya toma por culo. Aunque... vamos a abandonar, ¿qué pasa? A ver qué pasa. Quiero ver qué pasa, Es que tampoco quiero... quiero pasármelo bien, hostias. El juicio final está cerca. Punto de control, vale. O sea, desde el jefe, ¿no? Puedes repeler bolas de fuego y otros obstáculos. Te lanza cualidad con Yoki y Overtook del Devil Breaker Gerbera. Intenta hacerlo rebotar hacia él. Si correr no es tu estilo. ¿Qué me estás contando? A ver. Mira, es que sale. Es que sale cuando aprieto el de R1 para apuntar, sale esto. No sé. No sé. No sé cómo se cambia las... bueno, ya tengo para el doble salto, así que vamos a quitar esto, que ya lo hemos visto. Pues ya tengo de eso. Joder. Tío, pero a ver. Tío. ¿Pero por qué no esquiva? ¿Qué está pasando?
no entiendo. No me deja esquivar, ¿eh? No sé por el ataque que hago. No me gusta cómo se esquiva con este personaje. Vamos, vamos acá. Me cago en la... ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué pasa hoy? Que me ha dejado su normal y no me ha pegado. Pero qué cojones ha pasado ahí. No puede ser, me está reventando el bicho este. ¿Qué está pasando? A ver. ¿Qué está pasando? Abandonar, que no, me voy a cargar desde el principio. Venga, pero carga rápido. Nada más, no tenía brazos, tío. Las bolas de fuego y otros obstáculos. A ver, vamos a comprar. Espérate. Si puedo comprar el salto, lo compro ya. Ya toma por culo. Me lo cargo sin brazo. Vamos para allá. A ver si puedo comprarlo con esto. Si me llega. Pues nada, tío. Voy a comprar, yo qué sé, por lo menos un brazo o yo qué sé. There's no such thing as too prepared. A ver. Pip. Compro uno de cada ya. Uno. Pues sí, tío, así mismo. Un brazo de cada. El otro me vendrá bien para esquivar por el aire, el del impulso este. ¿Cuál tengo puesto primero? El de rayo, ¿no? Venga. Cuando rompa este brazo, pues... Vale, a ver. He estado esquivando todo el rato. Mierdas, o sea, no me lo esperaba.
Pero ¿por qué me esquivan mal, tío? ¿Qué hace? Estoy esquivando. Me piro. Venga, hasta luego. Queda atrás. Te puedo parar ahí. ¿Qué hace? ¡Corre! Pues no esquives. Aquí un brazo. Pero a ver. ¿Te pego más en la cabeza o qué? ¿Me ha matado? No puede ser. Mira, me cago en ti. 50 veces. Mira. No me da ganas de gastar. Con el primer jefe no me da ganas de gastar la gema amarilla, tío. Porque no me esquiva. Es que no me esquiva a veces. No entiendo muy bien por qué, pero a veces no me esquiva. Y ya llevo casi 2 horas, Flipas. Con la tontería. ¿Me ha matado? ¿Cuántas veces me ha matado? 3 veces. El que ha lanzado este. Esta es la última. Si no me lo cargo, gasto. Venga, hombre, ya. Es que no me gusta nada la forma de esquivar, Deja plenamente botones para esquivar. Joder. A ver cómo esquivo esto. ¿Cómo que iban a ir con eso? Vale.
Fuck. Estaba jugando bien, tío. Estaba toda la vida, todo el rato ese. Todo el rato la vida estaba ahí. Fuck, fuck. What the fuck? He gastado eso sin querer. What the fuck? Es más, había un brazo por ahí, ¿no? Sí. Para saquear el poder haciendo eso. Sí, hombre. ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Joder, el loco este! Otra vez, tío, me dan siempre en el mismo sitio, tío. ¡Fuck! ¡Eh, allí hay vida! ¡Corre, corre! ¡Corre! Vale. Hay vida por aquí, tío. Claro, claro, claro. ¿No te estás cacheteando de mí o qué? Por esta vida, venga, vida por todos lados. Qué mal que estoy jugando, por amor de Dios. No te quiero ya. Qué mal, qué mal, qué mal. Y la vida encima por ahí estaba y no la he visto antes. Joder. Este tío parece que invoca, ¿no? Animales. Tummy teeth. Pardon my delay. I was catching up on some reading. Yeah, looks like a real page turner. So, you think Dante's still in there? If Urizen defeated him, then I expect he's not much more than Clyphod pollen by now. What? Glyphod. It's a tree that grows in the underworld. It thrives on human blood, and those whose blood it sucks, well, let's just say they don't turn out too well.
Well, in any case, we need to find out. If Dante's alive, we'll save him. If not, we don't. Wait. First, we need to exterminate some Clifod roots. V? What the hell are you? I know I'm late. Shut it! The roads were all clogged. Hey, you must be V, huh? Hey, you gonna get that? Ding, 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 right by your feet. Woo-wee! I'm gonna make something amazing out of this. Did you just sniff that? Do you have any idea where that's been? Up your butt? Focus on the mission. Bueno, pues voy a dejarlo por aquí. He muerto, creo que 3 veces. Y la última me ha pasado por la vida, o sea, no nos vamos a engañar. Es un poco extraño, aún me tengo que acostumbrar, porque había veces que no me esquivaba, no sé muy bien por qué. A lo mejor es porque no se cancela exactamente. O sea, los ataques no los cancelas con el esquive, o es que no lo apretaba yo bien, no sé. No tengo ni idea. ¿Y ahora qué pongo? Siguiente, hostia, me ha dado 12.000. Ya me puedo comprar eso, Si pongo siguiente, continúa la historia, ¿no? O sea, me refiero. ¿Las cinemáticas qué? Continuación triple. Por 0,90. O sea, me ha matado 3 veces. Y me ha bajado esos puntos. No sé qué hacer, tío. No sé qué hacer si... menú principal o el siguiente. Menú principal. Sí. Y ya el siguiente vídeo, pues continuamos. Me gustaría haber subido nivel ahora mismo, pero bueno. Es que seguro va a haber... seguro que van a haber cinemáticas. Ya llevo 2 horas. O sea que... misiones secretas. Practica controles y movimientos. Ah, esto es como el training. Galería. Consulta los informes de Nico y escucha el tocadiscos. Hostias. Misiones secretas, a ver. ¿En serio, tío? Ah, vale. Esta es la primera. ¿Cuántas hay? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Parece que hay 12. Cargador, ¿esto qué es? Cargador 1. El vacío. Vamos a entrar, venga. Para verlo por lo menos. Personalizar. Pues las pantallas de carga estas extrañas. Puño de destrucción, punchline. Poder perforador, Helter Skelter. Joder, cuántos brazos, ¿no? Deal Breaker frenético que lanza poderosos ataques y puño y un puño cohete. Puedes montarte en él para desplazarte. Etapa. Helter Skelter. Este Deal Breaker compensa su falta de potencia con capacidad de penetración. Úsalo para quebrar la guardia enemiga. Habrá que probar estos, El siguiente. Este ya vale 1000, Habrá que probarlos. Cargador 1. ¿De cuándo tengo eso? Bueno, ya que estoy, vamos a comprar las habilidades. No, lo compramos en el siguiente vídeo. Vámonos de aquí. Solo quería mirar. Quería mirar eso, no voy a entrar en el training porque si no. Ya sabemos qué es. O sea, en training y ya está. Te metes ahí a hacer combos infinitos. Hasta que te canses. Y la galería.
Esto sí que quiero verlo, a ver cómo es. Formas de Nico. Biblioteca, esto aún no sabemos qué es. Vídeos y tocadiscos. Imagino que todos los músicos que hemos desbloqueado o cosas así. Y los vídeos de la historia y tal. Consulta la información reunida en el juego. Vale. Me parece bien. Y abajo ponía no sé qué de tienda. Adquirir artículos en la tienda online. No, gracias. Pues ahora sí que sí, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, reventaos.